Es muy importante en cuanto a patrimonio industrial el ferroviario, las terminales de trenes, ¿no? Ustedes saben que nuestro primer tren es el ferrocarril Oeste, ¿no? Pero después va a haber un gran desarrollo, las líneas ferroviarias que salen hacia el norte de nuestro país, en la zona de Retiro, ¿no? Aquí hay patrimonio ferroviario en la zona de Retiro. Zona de Constitución, los trenes que salen hacia el sur de nuestro país. La zona de Plaza Miserere hacia el oeste se va a empezar a desarrollar. Noroeste tenemos Chacarita. Sudoeste tenemos Pompeya. Y luego a esta red de hierro, de ahí viene el nombre ferrocarril, se le va a superponer también la red tranviaria, ¿no? Que es para el desarrollo dentro de la ciudad. Entonces, una intensa red de tranvías que va a desarrollar los barrios, que también constituyen un capítulo importante de nuestro patrimonio industrial desaparecido a partir de los 60. Y después las redes subterráneas, que a partir de 1913 Buenos Aires fue pionera. Entonces, tenemos un patrimonio industrial muy destacado que hay que rescatar. Por último, mencionemos que la zona sur de nuestro país va a ser el desarrollo del patrimonio de industria, de fábricas, depósitos. Luego en decadencia, a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde Argentina entra en una profunda decadencia económica y moral, pero que hoy día están siendo rescatados, refuncionalizándolos, estas fábricas y depósitos que cumplen función de universidades, centros culturales y demás. Entonces, el mapa, el plano de Buenos Aires, también lo tenemos que tener en cuenta porque es un tablero donde se desarrolla toda una arquitectura industrial de distinto tipo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la energía, ¿no? Qué importante fue el desarrollo de las distintas fuentes de energía en nuestra ciudad. Ustedes saben que primero la ciudad se iluminaba con aceite, luego va a venir la iluminación a gas, luego va a venir la iluminación a querosén, luego va a venir la iluminación eléctrica. Entonces, la ciudad también se va a transformar de distinto modo por su medio de transporte, su forma de iluminación del espacio público, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la iluminación de nuestra ciudad, Jorge Newbery fue un pionero que va a desarrollar fundamentalmente ingeniero eléctrico. Nosotros lo conocemos célebre por sus aventuras en el campo de la aviación, fue un pionero de la aviación, pero Newbery no se dedicó a la red de iluminación eléctrica. Es un patrimonio muchas veces olvidado. Recordamos mucho a Albert Einstein, pero no a su padre, que desarrolló los primeros tendidos eléctricos para iluminar Múnich y otras ciudades de Alemania, que forman parte también del elenco industrial. Entonces, por eso dice este mamarracho que no se entiende nada, pero para señalarles que hay un patrimonio olvidado, ¿no? Lo que eran los gasómetros cuando se iluminaba la ciudad a gas, ¿no? Las terminales eléctricas que ustedes van a encontrar en la zona de Puerto Nuevo, que tiene un patrimonio Art Deco impresionante y totalmente desconocido, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar con las otras tipologías.